Essa nostra parròquia, els dies feners, cada dia, hi haurà missa, per tant, a les 7 del Fosquet, a Sant Bartomeu, dilluns, dimecres i divendres, i a Santa Maria, dimarts i dijous, a la mateixa hora. Els diumenges i festes, a partir de l'altre dissabte i diumenge, dia 16 i 17, hi haurà missa a Santa Maria a les 8 del vespre i diumenge de matí a les 10 del matí a Sant Bartomeu i a les 8 del vespre a Santa Maria, el mateix horari que abans. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: que els vostres cors se serenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa, el meu pare, hi ha lloc per a tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. Ja sabeu quin camí dur allà on jo vaig. Tomàs li diu: Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí dur? Jesús li diu: ja som el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist. Li diu Felip: Senyor, mostreu-nos el Pare, i no us farà falta res més. Jesús li diu: Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes. Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i que el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. Us ho dic en tota veritat. Creu en mi, també farà les obres que jo faig,
i fins en parada més grans, perquè jo me'n vaig al Pare. Paraula de Déu. Clamava el Senyor, fareu bé d'elevar-lo amor rectes. Celebrava el Senyor amb la lira, acompanyau amb l'arpa els vostres cants. Senyor, és sincera, es manté fidel en tot el que fa. Estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai. El Evangelio, según San Juan, es un escrito en el que sobresalen los discursos en torno a la figura de Jesús de Nazaret. En sus escritos, San Juan se centra sobre el ministerio público de Jesús durante las festividades judías. La perícopa que la Iglesia propone hoy para nuestra meditación está comprendida dentro de la parte del Evangelio que los exegetas identifican como el libro de la Pasión, formando específicamente la segunda parte del Evangelio. En esta parte, el evangelista San Juan describe lo que sucederá cuando Jesús sea glorificado. Jesús será crucificado y matado. Su muerte marcará su paso del mundo de los hombres hacia el mundo de Dios. Esta profecía es inaceptable para sus discípulos. Encima, les asusta y les atemoriza. Con sus palabras, que tienen tono a despedida, Jesús pretende animar a cada uno de los discípulos a superar la perturbación ante un destino marcado por las dificultades, los artilugios, las contrariedades y las divergencias diarias que se presentan en el camino de la vida. Es ahí donde el discípulo no puede perder de vista que lo más importante, para ir creciendo en su alma hacia Dios, es creer en Jesús como la plena y total revelación de Dios Padre. Yo soy el camino. Es la primera palabra con la que Jesús se dirige a sus discípulos. Es una palabra de ánimo que Él dirige a los suyos para invitarlos a seguirle en todo momento, si queremos seguir la buena dirección. Jesús no es una alternativa o un GPS del que podemos hacer caso si queremos o no. Es el camino en sí. ¿Por qué tener miedo a los que nos quieren desviar del camino si somos fieles a nuestro Salvador? Jesús te está interpelando a que sigas tu viaje con la mirada puesta en Él.
Si caminas sin mirar dónde pones los pies o sin seguir la buena dirección, es normal que tropieces con una piedra o que caigas en una trampa. Yo soy la verdad. Es el segundo mensaje de Jesús a los que están dudando de si siguen el buen camino o no. En efecto, estamos invitados a contemplar la vida de Cristo si queremos salir del error y de la duda. Nuestro Señor no es una aproximación o una opción entre tantas. Es la verdad misma. Por eso su Evangelio da vida, habla de la vida y conduce hacia la vida eterna. Por lo tanto, no hemos de tener miedo si estamos convencidos de hacer lo correcto. El miedo es propio de los que saben que no están actuando conforme a la verdad. Yo soy la vida. Es la última identidad que Jesús da sobre sí mismo para invitarnos a estar íntimamente unidos a Él, compartiendo sus valores y su misma vida, si queremos vivir eternamente. Cristo no es una opción de la vida, como lo es un menú del Burger King o del Loa. Cristo es la vida entera. Por eso hacía falta que Él padeciera y resucitara para hacernos ver que Él es dueño de la vida que anhela nuestra alma. Todas estas palabras de Jesús a sus discípulos están pronunciadas con la intención de enseñar, de animar, de advertir, de profetizar. Podrían estar dirigidas también a nosotros en estos momentos muy difíciles que estamos pasando, donde muchas familias han perdido a sus seres queridos, donde nuestros esquemas se han visto rotos, donde nuestras seguridades han sido arrebatadas, donde parece que la muerte está por toda parte, donde parece que la humanidad ha perdido un rumbo concreto y, finalmente, donde parece que nos están ocultando la verdad sobre la situación que estamos padeciendo. Hermanos, hermanas de la parroquia de San Bartolomé de Ferreríes, Cristo se dirige a nosotros con las mismas palabras que formuló delante de sus discípulos. Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Voy a prepararos un sitio. Volveré. Os llevaré conmigo. Donde estoy yo, estéis también vosotros. Ya sabéis a dónde voy. Sin embargo, se enfrenta a muchas dudas, como la de Tomás o la de Felipe. Tomás representa el pecado de los que quieren ver a Jesús como un profeta cualquiera que propone una enseñanza más. Por eso pregunta, ¿dónde está el camino? Esto es como la duda del mundo actual que no sabe hacia dónde tirar y hace un melting pot con las religiones y las creencias. Hoy uno se hace budista, mañana musulmán, pasado mañana pentecostal, y al año siguiente pasa otra religión o creencia, igual que un pájaro que salta de rama en rama buscando dónde hacer un nido. Pero a estos Jesús les dice, nadie va al Padre sino por mí. Esto significa que Jesús no es una especie de aduana o de frontera por la que hay que pasar obligatoriamente para entrar en un país. No, Jesús es el camino para alcanzar a Dios. No hay dos caminos. Por eso el mayor deber de todas las religiones es volver al camino trazado por Jesús de Nazaret. Por eso Él añade, si me conocéis, conocéis al Padre. Si me veis, habéis visto al Padre. Pero estas palabras no bastan para convencernos o fortalecer nuestra fe. Por eso, Felipe representa el pecado de los que quieren separar a Jesús del Padre. Y dice, Señor, muéstranos al Padre. Pero no se da cuenta de que el Padre ya está delante de él. Que Jesús ya no tiene que enseñárselos. Ve al Padre en Jesús, el que tiene fe y firme convicción. Y Jesús, de decirle, el Padre él mismo hace sus obras en mí, como para marcar que son una misma persona. La mano de Dios opera en Cristo. Y para terminar con mis palabras,
me gustaría centrarme en la última palabra de Jesús, que es: el que cree en mí hará obras mayores que las mías. Ahí el Señor nos está abriendo la puerta a que su obra se vaya adaptando a cada circunstancia y contextos a lo largo de la historia. El Maestro no quiere que seamos como Él, sino que seamos mejor que Él. Por ejemplo, si Él pudo multiplicar pan y peces en cantidad, no nos pide que multipliquemos pan y peces, pero que demos pan y peces a los hermanos que no se lo pueden otorgar. En vez de repartir pan para 5,000, Él quiere que demos pan a los que mueren de hambre. Y en el mundo hay más de 5,000. Todo esto siempre en actitud de apertura al Espíritu de Dios, gracias al cual podemos conseguir todo. Hermanos y hermanas, ánimo en nuestra fe. Que así sea. Siguem solidaris amb les persones majors i respectem les normes que ens donen el govern. Preguem. Preguem perquè en aquest moment en què començam la desescalada, entre tots siguem responsables i també ajudem a totes les persones que ho necessiten. Preguem per la paciència que tenen els nostres familiars al no poder sortir de casa i per totes les famílies que no poden estar junts en moments com aquests. Preguem al Senyor. Jesús és veritat camí, la llum que il·lumina el nostre destí. Preguem per tots nosaltres, pels cristians, pels que formem l'Església, perquè vulguem ser de cada dia més semblants a Jesús. Perquè aquesta nova situació excepcional i que ha paralitzat el món, amb persones malaltes i que pateixen, ens faci reflexionar sobre com podem afrontar els nous reptes i, sobretot, no oblidem mai la gent que més ens necessita. Preguem. Senyor, aquests dies que les persones hem estat confinades, la natura ha tret el seu esplendor. Els ocells han cantat en un aire més pur i els peixos a la mà han nedat més lliures. Fes que tothom valori aquest entorn especial que ens envolta, el respecti i treballi per la seva protecció. Us ho demanem, Senyor. Jesús és veritat que aquí, la llum que il·lumina el nostre destí. Jesús és veritat que aquí, la llum que il·lumina el nostre destí. Unim ara els nostres desitjos més profunds a la voluntat de Déu Pare, perquè vingui el seu regne, perquè no es falti el pa de cada dia, resant tots junts. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens allibereu-nos de qualsevol mal. Seu esperit,
Senyor Jesús, et donem gràcies perquè t'has fet el nostre pa per al camí, el nostre guia digne de tota confiança, la nostra vida plena i abundant. Jesucrist, per sempre, germà nostre, que vius i regnes per donar vida a la humanitat sencera, en comunió amb el Pare i l'Esperit Sant, en comunió amb tota la humanitat i amb tota la creació, en la nostra generació d'ara i en les que vindran, ara i pels segles dels segles. Amén. Divendres d'aquesta setmana que entrarem, dia 15, és la festa de Sant Isidre, patró de la pagesia. Encara que no hi hagi altres celebracions de trobada, de convidada, com solen fer cada any els pagesos, tanmateix celebrarem la missa de Sant Isidre a les 12 del migdia a Sant Bartomeu i convidam tots els pagesos i els que vos sentiu vinculats al camp a celebrar-ho. Tots aquests actes són oberts a tothom. Es faran, naturalment, tenint en compte les normes de seguretat marcades per l'autoritat sanitària i assumides per la diòcesi. Per tant, aquest diumenge feim el darrer muntatge audiovisual de la celebració. Agraïm les moltes persones que hi han col·laborat, així com els qui ho heu seguit des d'en fora o ho heu reenviat a d'altres. D'ara endavant, us esperam, idò, a partir de diumenge que ve, dia 16 i 17, a la trobada dominical de l'Eucaristia, o bé a l'església de Sant Bartomeu o de Santa Maria. Sereu molt benvinguts i ben retrobats. Una altra cosa. Per fer front als problemes econòmics que afecten a moltes persones i famílies després d'aquest llarg tancament de 2 mesos, la diòcesi de Menorca ha creat un fons de solidaritat en l'aportació de 100.000 euros, un fons obert a totes les noves aportacions, petites o grosses, de particulars o d'entitats que hi vulguin col·laborar. Aquest fons l'administrarà Càritas Diocesana i anirà destinat a ajudar a pagar lloguers, llum i aigua dels qui acreditin tenir-ne necessitat perquè no ho puguin fer, perquè no puguin pagar aquests comptes. Els que vulguin fer ingressos també per col·laborar en aquest fons, hi ha un nombre de compte que està publicat i també el podeu llegir en aquesta comunicació. Ara és molt llarg per dir-lo i llavors no us quedaria segurament. Ho podeu fer, és un compte obert a la Caixa que va destinat també a crear aquesta solidaritat d'emergència. Els beneficiaris que vulguin sol·licitar una ajuda ho podran fer dirigint-se a la parròquia o a la treballadora social de l'Ajuntament. Moltes gràcies.